es porque yo quería venir aquí. Es por un problema económico y un problema político de mi país. Pero cuando estuve en mi país, trabajaba como responsable marketing de una empresa de mi país. Así gané muy bien la vida. Pero la cosa política y también económica que me permite que salir de mi país. Ahora mismo no estoy trabajando de momento, pero trabajaba antes. Pero de momento estaba haciendo muchos proyectos para los futuros. De momento no estoy trabajando, pero estoy trabajando para mí, para mi proyecto. Cuando llegué allí, estaba con una asociación, la Cruz Roja. Entonces, estaba con su programa. Estuviste con ellos durante 18 meses. Cuando la gente dice que las personas inmigrantes no son buenos, son malas, son así, porque ellos no saben, porque ellos no saben la definición de inmigrante. Porque no es solo los africanos que están inmigrantes, también los europeanos son inmigrantes, porque inmigrante es una persona que sale de su país para ir a un otro país para buscar una vida mejor. La gente inmigrante echa muchas manos en general. Por ejemplo, voy a coger un ejemplo de España. Por ejemplo, el campo. Hay muchos españoles que no quieren trabajar en campo. Así, siempre los inmigrantes trabajan en campo. Porque si no había inmigrantes en campo, no sé cómo el jefe de campo va a hacer. Porque hay muchos españoles que no quieren trabajar en campo. También hay mucho trabajo que los españoles quieren hacer y los migrantes hacen. Pero no es solo para trabajar. Los migrantes pueden crear una empresa en un país. Los migrantes pueden, el futuro puede ser una gente importante dentro de un país.